todos los años, porque esto es una maravilla. Así que les agradezco mucho, espero que disfruten muchísimo de estas obras hermosas y tenerlos la próxima vez el año que viene, su despegue, nuevamente acá con nosotros. Le doy la palabra a Paola, que es la curadora. Gracias. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Una vez más, vamos a la cuarta edición ya. Así que, bueno, en primer instante agradecer a nuestro teatro este espacio para poder mostrar estas obras que están ahí acá. A Lorena, a Fer, que hemos formado un gran equipo. Gracias por seguir cogiendo el trabajo. A cada uno de los 22 artistas que hoy están acá exponiendo sus obras. Cada año va a tomar un inédito, nuevo, para que esté hoy acá colgado y que cada uno de ustedes lo pueda disfrutar. Y bueno, y al público, a cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Y como les digo siempre que nos encontramos en esta instancia, la familia del Mosaico se transita una vez más en el Teatro Argentino de la Plata. Estamos muy agradecidos por el compromiso, la participación, las obras son excelentes, los artistas de acá. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero comentarles que en este cuarto año resultamos de la mano de Paola. Mío. Lo voy a decir. Bueno, es el último año que nos está acompañando, así que no quiero perder la oportunidad, como corresponde, de darle un aplauso muy grande a una curadora de lujo. Se va, ha venido por la puerta grande y se va por la puerta grande. Gracias. Queremos saber por qué se va. Para evitar comentarios. Dale. La verdad, toda la verdad. Simplemente, como le digo a ella, yo hago un mosaico por pasión. Mi trabajo es acá en el teatro y tengo una familia también que está esto, si bien me llena el alma, también es mucho el tiempo que ocupo y bueno, quiero seguir participando como artista, a las muestras que me hiciste, pero como curadora le voy a ceder el espacio a otro porque ellos dos quieren trabajar. Agradecerte, Paola, porque realmente la compañía ha sido espectacular en estos 4 años y has hecho la tolerancia y el soporte a todos los requerimientos todo el tiempo. Y realmente, bueno, para nosotros es una pérdida. Bueno, tengan a tu familia y están bien. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los artistas que han hecho unas obras maravillosas. Me encanta a todos, me encanta la evolución que está teniendo el Mosaico, la evolución que está teniendo la muestra. Simplemente eso y agradecerle, inclusive a los que han venido y otros artistas que están acá presentes, que hayan venido y se han acercado a mostrar, a encontrarse y mirar a nosotros. Bueno, gracias por todo.